Buenos días, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la empresa Easy Easy. En esta oportunidad nos acompaña como expositor Guillermo Barnechea, desde España. El tema de la ponencia es nuevas tendencias digitales en la formación de soft skills. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido. De ser posible, vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos alguna de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerde que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la Feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Nosotros... queremos focalizarnos este webinar en nuevas tendencias digitales de formación. Yo soy el director de producto de esta consultora. Nosotros somos el grupo Sisi, que venimos de España. Tenemos sede en Colombia y en México. Y fundamentalmente intentamos dar una solución integral a todas las necesidades formativas de cualquier compañía en todos los ámbitos, desde el punto de vista de herramientas de autor, LMS, factorías de contenidos, etc. En esta ocasión, yo soy el responsable de producto de Skills y me centraré en todo este área. Con la experiencia que nos avala una serie de clientes que pueden ver en la parte inferior de la pantalla, entre muchos otros, y también nuestra experiencia como partners de contenidos para Cornerstone. El objetivo, los tres objetivos que tengo en este webinar es, por un lado, es analizar cuál es el protagonista de la formación corporativa, que es el nuevo Digital Learner, y cuáles son las diferencias que tiene con el profesional tradicional, ¿no? Desde el punto de vista de perspectivas, desde el punto de vista de influencia y desde el punto de vista de estilos de aprendizaje, como consecuencia de la potencia que tienen las redes sociales y toda la tecnología. A partir de ahí, como consecuencia del nuevo protagonista, del nuevo cliente que tenemos en formación, pues daré una serie de pautas y relacionadas con las novedades y tendencias que existen actualmente en tres aspectos. En primer lugar, a nivel de recursos humanos, a nivel de experiencia de usuario y a nivel de contenido, ¿no? A nivel de competencias. Y finalmente, pues trasladaré todas esas tendencias a un ejemplo práctico de un proyecto formativo en soft skills utilizando algunas o casi todas de las nuevas tendencias. Con respecto al nuevo Digital Learner, según la clasificación de Mark Prensky, realizada en 2001, establecía que existían dos perfiles de personas a nivel digital, el inmigrante digital y el nativo digital, y aquí incluimos una tercera pata, que es el analfabeto digital, es decir, esa persona que tiene dificultades a la hora de gestionar su actividad a nivel digital, y como responsables de formación y de recursos humanos tenemos que ser capaces de dar cobertura a todas las necesidades y adaptar para no dejar a nadie atrás, ¿no? Teniendo en cuenta que, según un estudio, en 2025 el 75% de la fuerza laboral van a ser millennials, pues lógicamente tenemos que trabajar mucho en esta parte de nativos e inmigrantes digitales. ¿Y qué nos estamos encontrando con la experiencia que nosotros estamos viendo en múltiples proyectos? Pues en primer lugar, que los profesionales actualmente están saturados de información. Hay una infoxicación, hay un montón de canales, hay un montón de redes sociales, hay un montón de información que les está bombardeando permanentemente, que eso trae como consecuencia varias cosas. En primer lugar, que no buscan profundizar. El profesional, cuando se forma, lo que pretende es tener soluciones inmediatas a problemas inminentes. Eso da pie que, por ejemplo, una persona, si quiere hacer un ceviche, por ejemplo, no va a hacerse un curso de cocina. Probablemente vaya a un vídeo de YouTube y en 5 minutos le enseñarán más o menos a sobrevivir para por lo menos quedar bien para hacer ese plato. En el mundo profesional ocurre más o menos lo mismo. Soluciones inmediatas a problemas inminentes. Además, no les gusta esperar, con lo cual si tu página carga mal, si el
el curso no funciona correctamente, si tu LMS va lento o es algo que les genera malestar y poca paciencia, pues hace que la gente deserte, ¿no? De hecho, hay una estadística que dice que el 70% de las personas que empiezan un curso online no lo suelen terminar, a menos que tengan una ayuda y una motivación extra. Esta falta de paciencia se traslada, por ejemplo, a que las personas ya les cuesta ver vídeos de más de 4 minutos, ¿no? Que cada vez va reduciéndose mucho más el tiempo. Incluso hay personas que ven los vídeos, por ejemplo, en Netflix, ven los vídeos con una velocidad mayor de la normal, ¿no? Precisamente por esa impaciencia. Y esta impaciencia también tiene mucho que ver con que se cansan muy rápido de las cosas. Como no haya muchos estímulos que sean muy diferentes, que les toquen diferentes estilos de aprendizaje, las personas desconectan. Y eso, teniendo en cuenta que están infoxicados o estamos infoxicados, eso nos da pie a que al tener tantos estímulos y tanto bombardeo de información, nos distraigamos con más facilidad, ¿no? Nos cuesta poner el foco. De hecho, hay una estadística que dice que las personas de generaciones anteriores a la millennial nos distraemos aproximadamente 5 minutos cada hora, frente a la generación Z, que se suelen distraer 20 minutos cada hora. Porque, de cara a que nosotros tengamos que establecer una estrategia de formación apropiada, pues tenemos que adecuar todos los impactos que realicemos y toda esa estrategia para poder tocar tanto a las personas que de generaciones anteriores como también a estas nuevas. Otro de los aspectos importantes que toca o que afectan a la saturación de información es que muchas veces existe una falsa sensación de multitasking, es decir, que hay personas que están viendo la televisión pero están mandando WhatsApps, que además están hablando con otra persona o están mirando el ordenador, ¿no? Y esa falsa sensación hace que al final las personas no absorban toda la información porque como sabrán, el cerebro tiene sus limitaciones y al final, si hay una tarea que te requiere más un poquito de exigencia mental, vas a poner en segundo plano alguna de las tareas que estás haciendo a la vez. Y si es la formación online, pues muy probablemente pues esa persona no absorba los conocimientos y la información que nos gustaría, ¿no? Por lo tanto, esa saturación de información la tenemos que tener en cuenta de cara a esa estrategia. Y todo esto les hace sentirse estresados. Las personas estresadas van a un ritmo mucho más rápido, se agobian antes, tienen más ansiedad y eso pues provoca muchas veces cierta deserción en esa formación. Por otro lado, otro punto importante es que tienen diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, las nuevas generaciones no les gusta leer. De hecho, normalmente las personas solemos leer en diagonal, solemos escanear los documentos, ¿no? que se suele decir. La estadística dice que se suele leer un 20% de la información. Con lo cual, ¿qué es lo que demandan los profesionales y los alumnos? Pues fundamentalmente el formato vídeo. De hecho, tanto TikTok, por ejemplo, que es ahora la red social que más ha crecido en los últimos años, como por ejemplo Instagram, todos sus algoritmos se están focalizando para dar mucha más presencia a los creadores de contenidos que hacen vídeos, ¿no? Muy visual, muy infográfico, muy epidérmico y además tiene que ser ameno, tiene que ser divertido, y porque a la gente le gusta jugar sin perder el tiempo. Si hay un juego que es que me entretiene durante poco tiempo, pero no hay nada nuevo, no hay ningún aliciente, no hay ninguna medalla, no hay algo que me genere a mí ese incentivo, probablemente desconecte y deje de hacerlo, ¿no? Otro aspecto importante de los diferentes estilos de aprendizaje es que les gusta compartir. Y hay muchas personas que comparten pues, desde su desayuno, desde cómo entrenan, a cómo trabajan, el cómo visten, absolutamente todo. Y eso pues, es importante también tenerlo en cuenta de cara a esa estrategia de formación. Y otro punto importante es que la gente cada vez es más mobile, cada vez busca consumir información en cualquier sitio, en el metro, en el autobús, en su casa, en una parada de taxi, en el propio trabajo, en su descanso, y toda alternativa que no tenga, que no sea multidispositivo, pues probablemente pues quede obsoleta. Por otra parte, en principio prefieren el autodesarrollo. De hecho, hay un estudio que ha hecho Corriston recientemente, en 2022, que dice que hay un 2,6 más posibilidades de que una persona complete un curso de autoformación que uno que es programado, ¿no? La gente tiene cierto interés, pero desde el punto de vista de formación online, la procrastinación
es algo que está a la orden del día y no siempre encontramos hueco para hacer esa formación. Por lo tanto, tenemos que compatibilizarlo con formación programada. Es decir, la gente quiere autodesarrollo, pero también le tenemos que dar formación programada, ¿no? También para cubrir necesidades de la compañía. Una de las cosas que nos hemos encontrado también es el bajo pensamiento crítico que estamos viendo en estas nuevas generaciones, que dan validez a fuentes no fiables. De hecho, estamos en la era de las fake news. Muchas personas vienen con muchos sesgos inconscientes y no validan cierta información o dan por válida una información que, bueno, porque viene de determinado interlocutor, ¿no? Y hay veces pues, que se aprenden cosas que son erróneas, incluso contraproducentes, ¿no? Y en muchos casos se quedan en la anécdota. Es decir, hay personas que, ¿no? Hay un dicho en España que dice que cuando el sabio señala la luna, hay personas que se quedan mirando el dedo, ¿no? Pues actualmente hay personas que se quedan mucho en la anécdota y no saben sacar la conclusión global de por qué te estoy contando este vídeo, por qué te estoy haciendo hacer este ejercicio o por qué te estoy haciendo que hagas este juego o este assessment, ¿no? Y me quedo con que es muy largo, que es que la pregunta me ha molestado porque, ¿no? Entramos con temas, por ejemplo, de inclusión y hay muchas personas que son muy sensibles a estos temas. Por lo tanto, en este caso es importante garantizar que la fuente de información está controlada y sea válida para que las personas no lleven malos comportamientos y malos hábitos a su puesto de trabajo, ¿no? porque lo han aprendido de una manera incorrecta. Por otra parte, el nuevo digital learner es una persona que tiene más poder que lo que tenía antes, porque las redes sociales hacen mucho daño. Hay gente muy ofendida que en muchos casos se quejan por todo o por casi todo, y además son las personas que más ruido hacen. Y un proyecto que puede estar fantásticamente organizado, que tiene un grado de aportación muy bueno, por una opinión negativa de una persona que hace mucho ruido, pues nos lo pueden tirar hacia abajo, ¿no? Y sobre todo porque la estadística antigua, yo recuerdo hace muchos años, se decía que a nivel comercial un cliente insatisfecho se lo decía a una media de 7 personas, pero con las redes sociales se lo puede decir a 7 millones, con lo cual el daño que puede hacer a nuestra oferta formativa puede ser muy, muy alto y nuestro proyecto de formación pues fracasar o no tener tanto éxito como el que debería. Y curiosamente en este caso es el paciente el que elige el tratamiento. Es decir, los pedagogos y los psicólogos, las personas que nos dedicamos a la formación, nos tenemos que amoldar a lo que ellos necesitan. Si yo hago un contenido y le subo un PDF, por muy interesante que sea, yo sé que va a tener muy poca acogida, con lo cual tengo que utilizar una píldora, un caramelo que le ayude a esa persona a absorber esa información que a mí me interesa como compañía para que las personas pongan de su parte y lo apliquen en su día a día, ¿no? El paciente elige el tratamiento, que es de los pocos gremios en los cuales ocurre esto, ¿no? Tú vas a un médico y no exiges, no pides el tratamiento que te da, ¿no? Porque él es el experto, pero en este caso nos tenemos que amoldar porque no solo son alumnos, sino que también son clientes. Por otra parte, hay muchas generaciones, de hecho, muchas compañías estamos interactuando hasta 5 generaciones que tienen diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de organizarse, diferentes maneras de comunicarse. Por ejemplo, las personas de nuevas generaciones no utilizan el móvil para llamar por teléfono, están permanentemente chateando. Las personas de generaciones anteriores como la mía, pues sí que utilizamos para otras cosas, ¿no? Nos comunicamos diferente, nos organizamos diferente, tenemos diferente escala de valores, tenemos diferente estilo de aprendizaje, tenemos otro tipo de habilidades y otras prioridades. Y aquí se da un pequeño hándicap, y es que en muchos casos hay una sobreestimación de la generación Z e Y con respecto a las competencias digitales, y también nos encontramos con que hay veces que hay una infravaloración de las generaciones que somos inmigrantes digitales, y sin perder de vista que es una realidad que hay muchas personas que tienen dificultades digitales importantes. Porque si yo intento trasladar café para todos, ¿no? la misma receta para todo el mundo, pues me puedo estar equivocando porque no estoy llegando a todo mi público objetivo. Por lo cual también tengo que tener en cuenta a la hora de establecer una formación en soft skills, pues este aspecto. Es decir, en este caso, como conclusión, es necesario, es importante, es imprescindible no dejar a nadie atrás. Con respecto a las tendencias,
Pues me gustaría trabajar tres aspectos, a nivel de recursos humanos, a nivel de experiencia de usuario y a nivel de contenido. Desde el punto de vista de recursos humanos, yo estoy viendo un cambio en los últimos 3, 4, 5 años, y es que el mundo de las competencias se está dejando de lado por otro tipo de terminología mucho más ágil, mucho más cercana, mucho más cotidiana, que es hablar de los comportamientos, hablar de los atributos, hablar de las pautas de conducta. Yo he analizado más de 50 diccionarios de competencias, aparte de los estándares, como puede ser la Universidad de Harvard, Hayes, Conferri o cualquier otro estándar, o Marta Ales, por ejemplo, de muchísimas compañías, de muchísimas multinacionales, y tú coges una competencia como trabajo en equipo y no hay una definición única. Cada uno le pone un matiz, por lo tanto, puede dar lugar a valoraciones diferentes, ¿no?, en función de la empresa en la que estemos. Por tanto, vamos a analizar comportamientos tangibles, concretos, específicos, que eso hace que sea mucho más fácil también formarles, ¿no?, en trabajo en equipo. Pues trabajo en equipo es muchas cosas, ¿no? Liderazgo es muchas cosas, ¿no? Pues el hecho de que lo aterricemos y lo desarrollemos en comportamientos concretos me va a ayudar a darle pautas mucho más útiles. Además, también se ha puesto de moda en los conceptos reskilling y upskilling, ¿no? El formar para potenciar tu puesto de trabajo y formar para poder desempeñar otros, ¿no? Esta terminología que es lo que se ha venido haciendo toda la vida, pero sí es verdad que ahora ya no se pone el foco solo en el puesto, sino en esa proyección o esa promoción personal. También, en este caso, debido a que las nuevas generaciones exigen y necesitan ese aliciente, porque si no, su compromiso baja. Ya la persona que lleva trabajando toda la vida en una empresa cada vez es más... menos habitual, y por tanto pues tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias. Además, es un reskilling medible, es decir, cada vez estamos, no vale dar una formación, sino que eso tiene que tener un retorno de la inversión claro, concreto, en ventas, en mejora de productividad, en mejora de eficiencia, en mejora del clima laboral. Toda esta formación tiene que ser medible, con lo cual nos pone en un nivel de exigencia mucho más alto a las personas que nos dedicamos a la formación, pero cogemos el guante con mucho gusto y de hecho estamos consiguiendo grandes aportes a la compañía, y ese retorno es muy tangible. Otro punto importante es que hay un nuevo enfoque de las competencias tradicionales. Ya el liderazgo no es un liderazgo como el que había anteriormente, sino que ya es un liderazgo digital, es un liderazgo más horizontal, transaccional. Bueno, hay un montón de tipos de liderazgo, pero hay muchas... Trabajo en equipo se ha migrado, la propia comunicación, otro tipo de aspectos han ido introduciendo pues estos cambios de estos entornos VUCA que estamos viviendo desde hace unos cuantos años y que cada vez son más rápidos, ¿no? Además, han aparecido nuevas competencias, por ejemplo, todas las competencias asociadas al teletrabajo, por ejemplo, que se potenciaron durante la pandemia y después. Todo lo que tiene que ver con competencias digitales, pues hace igual 10, 12 años muchas de ellas no existían. Por lo tanto, nuestro catálogo de contenidos tiene que ser lo más amplio posible para dar cobertura a lo tradicional con el nuevo enfoque que tenemos actualmente para cubrir esas necesidades actuales y esas competencias que han ido surgiendo al abrigo de la digitalización y de la tecnología. A nivel de experiencia de usuario, pues fundamentalmente tenemos, hay muchas más, pero sobre todo me voy a centrar en estas cinco, que es, se ha puesto muy de moda todo lo que tiene que ver con tarifas planas a nivel de despliegue de formación, los podcasts, el Flip Classroom, los simuladores de realidad virtual y la gamificación. Y me detengo un minuto en cada uno de ellos para dar alguna pauta. La influencia de las redes sociales y de plataformas de video streaming, como por ejemplo Netflix, han servido para que las personas se acostumbren a consumir información. Si hay una diferencia muy grande entre la formación corporativa y el consumo de información digital que tiene la gente, pues estoy perdido, ¿no? Probablemente mi proyecto de formación fracase. Pero si yo uno a ambos mundos y consigo que esa experiencia sea muy similar, pues conseguiré, aprendiendo de las redes sociales y de plataformas de video streaming, pues conseguiré mucho más éxito. ¿Qué tiene que tener una plataforma desde el punto de vista de tarifa plana? Tiene que ser muy visual, tiene que ser entretenida, tiene que ser fácil de manejar, la gente da más de 3 clics y desaparece, tiene que ser lógicamente multidispositivo, por lo que comentaba antes, y tiene que tener una profundidad de catálogo lo suficientemente amplia como para dar cobertura
a personas inquietas o personas que quieran o tengan una necesidad puntual. Nosotros, por ejemplo, nuestra plataforma está focalizada y está pensada precisamente cubriendo estos 5 aspectos porque nos lo están demandando nuestros usuarios. Con respecto a los cursos de formación, la moda o la tendencia está en el microlearning. La gente se cansa muy rápido, no quieren vídeos de más de 2 minutos, infografías de más de 4 minutos, y lo que están buscando es que sea visual, que sea interactivo, que sea breve, me cuente esas cosas, soluciones inmediatas a problemas inminentes, que sea práctico. Ya no vale el papel pasivo de las personas que simplemente pasan una pantalla, sino que es necesario que interactúen con la plataforma, con el curso, ¿vale? Tiene que ser muy variado, porque necesitan muchos estímulos, porque si no se aburren. Y como pueden ver en la pantalla, esta es una portada de uno de nuestros cursos que está inspirado precisamente en la portada de Netflix, que ya cuando menos pues genera cierta curiosidad o cierto interés a la hora de consumir los contenidos, ¿no? Dentro del microlearning, nosotros trabajamos con muchísimas interactivos y con muchísimos recursos, y le hemos intentado dar una variedad porque sabemos que si es, por ejemplo, como la plataforma que puede ser de LinkedIn, por ejemplo, que es vídeo, un interactivo y un test y no hay nada más, y son solo prácticamente el 80% de un curso son vídeos, la gente se aburre mucho. Por tanto, nosotros intentamos dar una variedad de con autoevaluativos, con videopresentadores, con casos de éxito, con entrevistas, con juegos, con interactivos, precisamente para dar esa cobertura a todos los estilos de aprendizaje más visuales, más auditivos, más kinestésicos. Siempre sabiendo que tienen que ser recursos muy cortos, de no más de 2 minutos. Otro de los aspectos importantes es los podcasts, que si es verdad que hay una estadística que en el consumo personal es uno de los recursos que más ha crecido. En la formación corporativa todavía está en ciernes y poquito a poco irá creciendo, pero desde mi punto de vista, como complemento a todo tipo de formación, como sustituto, probablemente nos dejemos fuera a muchísimas personas que no sean auditivas porque son visuales y son kinestésicas. Otra de las tendencias curiosas, importantes, que ya lleva muchos años esta metodología, pero que cada vez se ha puesto más de moda porque hay muchas personas que no creen que para formar en soft skills el online sea suficiente, es el blend, es decir, dar una formación online inicial para preparar, para conocer más o menos, dar una base, en el durante trabajar bien a nivel presencial o bien a través de webinars, casos prácticos, ejemplos, debates, etcétera, donde se pongan en práctica y se mida y se analice y se dé feedback concreto al profesional, y posteriormente consolidarlo pues a través de más formación online, cursos e-learning, gamificación, mediciones, etcétera, ¿no? Y esta metodología a nosotros particularmente nos está funcionando muy bien con el foco y que cada vez ha cogido más protagonismo la parte online, ¿vale? Que antes era como el hermano pequeño de la formación presencial. También otro aspecto importante es la parte social, y para nosotros es fundamental tutorizar y hacer un seguimiento de los programas formativos, porque como decía antes, la gente quiere autodesarrollo, pero necesita programas formativos. La gente procrastina muy rápido y si no hace ese seguimiento, hay muchas veces que se puede perder gente. Habilitar, por ejemplo, chats para que puedan compartir, incluso que sean sus propios compañeros o compañeras las que den esos consejos, ¿vale? O a través de, por ejemplo, de webinars, pues puede ayudar. Sí, me quedan 5 minutos, sí, voy perfecto. Puede ayudar a conseguir pues mucho más engagement de ese proyecto formativo y que la persona no se sienta sola. Los simuladores de realidad virtual son el futuro, ¿vale? Sí, es verdad que hay algunas iniciativas, pero creo que no están muy logradas y creo que realmente se queda más en la anécdota que en la aportación real, ¿vale? Por tanto, no me voy a detener mucho más en esto. Un aspecto importante es la personalización desde el punto de vista de inteligencia artificial, y cada vez ya se recomienda contenido debido a la inteligencia artificial. Cada vez pues eso, puedes hacer una serie de buscadores mucho más finos que te buscan la receta concreta que necesitas para ese momento concreto, con lo cual la personalización de la formación es muchísimo mayor. O los recomendadores, que por ejemplo nosotros utilizamos antes de los proyectos de formación. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, recomendadores que te dan no solo la recomendación de los cursos que te planteamos, sino te hace un análisis de tu personalidad, te dice cuál es el nivel que tienes desde el punto de vista de las 25 competencias más relevantes,
y es el futuro para que las personas no hagan formación que no les interesa, sino que vayan realmente a lo que quieren y a lo que necesitan. La gamificación es otro aspecto importante que está muy de moda, que sí es verdad que en algunos casos se queda en la anécdota. Todas las posibilidades, los e-games, las aventuras gráficas, los juegos virtuales o los experienciales son muy buenos siempre y cuando no eclipse el objetivo pedagógico, enganche y al alumno lo consuma, sea situacional, es decir, que no me cuenten algo que no tenga que ver con mi realidad, que saques conclusiones rápidamente y que no te estropee otra competencia que tiene que desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar el trabajo en equipo y le pongo una aventura gráfica competitiva, pues igual incluso genera más conflicto o sea, consigo el efecto contrario al que pretendo, ¿no? Por lo tanto, todo es válido y si se elige bien, siempre y cuando cumpla estos 7 parámetros. A nivel de contenidos, en este caso el Curriculum Ensemble establece las 10 skills más importantes que habría que desarrollar hasta 2025. Para nosotros estamos totalmente de acuerdo de estas temáticas, pero incluimos 4 más. En este caso no nos parece fundamental, que se han olvidado toda la parte de experiencia de cliente. Cada vez estamos dejando de darme un buen servicio al cliente, lo tratamos como un número y eso hace que no nos diferenciemos, por ejemplo, de Amazon. Las competencias digitales porque están saliendo cosas nuevas, tecnología nueva permanentemente, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, porque cada vez estamos más estresados, más ansiosos, etcétera, y toda la parte de sostenibilidad debido a la Agenda 2030 que todas las compañías deberían cubrir, ¿vale? A nivel de contenidos, no solo vale que sea un buen contenido, si tiene que haber una buena metodología que sensibilice, que le ayude a conocer las pautas, que les ponga ejemplos, que le ayuda a transferir a su puesto de trabajo, que lo consolide a través de diferentes impactos y que le ayuda a medir. Sin esta metodología, las personas se quedan por el camino. Por tanto, nosotros, la formación que sea buena en soft skills es aquella que genere hábitos y para ello toca hablar de comportamientos, de situaciones y de pautas. Toda la teoría, pues eso ya lo dejamos para otro momento porque quiero soluciones inmediatas a problemas inminentes. Como resumen de esto, y con esto termino, a nivel de contenido, brevedad, aplicación práctica y alineación con los valores de la compañía y la necesidad de la compañía. El look and feel tiene que ser muy visual, tiene que ser muy variado. A nivel de user experience, tiene que ser personalizable, tiene que ser muy parecido a una red social, tiene que ser gamificado, multidispositivo y además tengo que dar un valor añadido para que la gente, el proyecto de formación, tenga visibilidad. Si, con estos 4 parámetros, si yo los analizo claramente, puedo analizar a cualquiera de los proveedores de formación que yo tenga que analizar como director de recursos humanos o director de formación, dependiendo de si tiene un catálogo muy amplio, si el contenido es bueno, si tiene un buen look and feel, si el user experience es muy bueno y si dan un valor añadido, como por ejemplo, pues dar newsletters o dar otro tipo de información. Esto aplicado al mundo corporativo, yo tengo que primero generar cultura y sensibilizar a la gente para que se forme en lo que queremos que se forme, pues a través de newsletter, video teaser, comunicación interna. A partir de ahí, segmentar a la gente para que se forme en aquellas cosas que realmente necesite, a través de assessment, recomendaciones o consultoría, que les demos diferentes despliegues de formación en función de su experiencia, su nivel jerárquico, su formación, su puesto, etcétera. Y tenemos un montón de variedad, tarifas planas, programas online, webinars, programas blended, programas presenciales, coaching, gamificación. Y finalmente, la última pata es la pata de la consolidación, que puede utilizar cualquiera de estas dinámicas para seguir fomentando ese aprendizaje no puntual, no una lluvia que le caiga en un momento puntual, sino que vaya poquito a poco y que vaya dilatado en el tiempo para que crear esa cultura de aprendizaje permanente. Si esto lo traslado, por ejemplo, por colectivos, directivos, mandos intermedios y personal base, tengo el plan de formación establecido de una manera muy segmentada, aplicando pues, todas estas nuevas tendencias que he ido comentando. Se me ha acabado el tiempo, por mi parte nada más. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto. No veo pregunta, Guillermo. Tenemos que terminar. Fenomenal. Pues nada, pues darles las gracias por la atención. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho pensar para poner en práctica algunas de estas iniciativas que están tan de moda y que son tendencia en sus empresas. Ok. Muchas gracias a nuestro ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria.
Los invitamos a nuestro siguiente webinar. Gracias, Guillermo. Buenos días. Gracias a ustedes.